Continuarem i amb això, amb aquesta part, clausurarem la jornada amb la presentació de comunicacions. Abans de començar, primer de tot els hi volia donar les gràcies per la seva presència i per la seva continuïtat aquí amb tots nosaltres aquesta tarda i per arribar fins a aquesta última taula. A la vegada també voldria aprofitar per extendre aquestes gràcies a les persones que ens estan seguint en streaming i també a les persones que, com saben vostès, aquests vídeos després es penjaran i que ho puguin veure a posteriori en diferit. Bé, el meu nom, com els deia, és Marc Balcells, soc professor dels estudis de criminologia a la UOC i amb mi tinc a quatre persones que també els vull agrair no només la seva presència, sinó el fet que ells són el motor de que existeixi aquesta taula de comunicacions. Començarem amb el senyor Amir Al-Hassani Maturano. Ell és doctorant en dret a la Universitat de les Illes Balears i presentarà una comunicació anomenada Ciberterrorisme i odi de la captació prèvia a la incitació. En tot cas, abans de començar, els volia recordar a tots els comunicadors. Com bé saben, ells exposaran durant 10 minuts i després tindrem una part de debat de tots vostès. En tot cas, també els volem recordar que part de les seves presentacions, de les seves comunicacions, estaran disponibles en breu al web de les jornades, així que sempre podran accedir a més informació d'aquestes comunicacions allà. Així que, sense més dilació, els deixo amb el senyor Al-Hassani. Bona tarda, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Jurídicos y a la Universitat Oberta de Catalunya darme la oportunidad de presentar esta comunicación. La voy a intentar sintetizar lo máximo posible, sé que es complicado, pero bueno, se basa en una introducción, después la captación en medios tecnológicos y por último un par de detalles de los delitos de odio y de apología al terrorismo. Bueno, según opinión generalizada, el Islam no distingue entre política, religión, Estado y fe. Todo ello lo basa en el Corán y la Sunna, que formula una especie de código legislativo islámico, y las normas de la UMA junto a la FIC, que sería una especie de lo que nosotros consideramos jurisprudencia islámica, y ciencias vinculadas al texto divino. Los fundamentos doctrinales de lo que reconocemos en la actualidad como fundamentalismo o islamismo radical vio luz en una organización, en concreto los hermanos musulmanes, continuadores de la línea reformista de la reconciliación del Islam con la sociedad moderna. Pero la lucha contra el colonialismo británico y su influencia ideológica posterior a través de la figura influyente de Sayyid Qutb constata una verdadera radicalización. Según esta doctrina fundamentalista, la religión aglutina todos los medios para construir la sociedad islámica. La soberanía es de Alá, no de los individuos, con la consecuencia inmediata de considerar ignorantes a los que viven al margen de este modelo de sociedad. En consecuencia, la yihad es la reformulación de una guerra defensiva, como reacción lógica, para ellos, de una causa justa ante ataques a su dogma. Bien, también tenemos que tener presente que factores sociales, bueno, en Oriente Próximo, factores sociales como el incremento de natalidad, deterioro económico, incompetencia de sus sistemas educativos, ha contribuido a la proliferación de estos grupos fundamentalistas. Y en la actualidad cabe resaltar la ideología del odio, siendo Internet, que es lo que ahora voy a intentar desarrollar, un foro de propaganda del fundamentalismo islámico. Desde una perspectiva criminológica jurídica, el profesor que ha estado esta mañana, Cano Paños, analiza de manera oportuna el binomio de la relación entre Internet y el terrorismo islamista. De este modo, en la era de la globalización de las comunicaciones y el uso masivo de Internet, no parece descabellado relacionar el terrorismo islamista con la red global. Basta tener presente todo lo que se refiere a planificación, propaganda, entrenamiento virtual, etc. Por ello, se discierne que el anonimato
el acceso fácil y rápido y la rápida difusión en los medios tecnológicos o en las redes tecnológicas dificulta enormemente la inteligencia de seguridad de nuestro entorno, expresando que este fenómeno de red global nos hace reflexionar y adaptarse, tanto en un plano de eficacia normativa en materia antiterrorista como a nivel de procedimientos operativos o organizativos de seguridad. Este definido ciberterrorismo tiene una perspectiva medial, ya que refiere al aprovechamiento como referente por parte de estos grupos terroristas. Es decir, la presencia de un grupo terrorista como sujeto activo del delito, el empleo de unas infraestructuras tecnológicas que amplifican su capacidad operativa, que es la acción, y requiere, por lo tanto, requiere de múltiples esfuerzos por parte de la comunidad internacional. Sin una adaptación del problema competencial procesal de la criminalidad transfronteriza y otros problemas relativos a la injerencia en el derecho del secreto de las comunicaciones, la inteligencia en muchos lugares quedará en vano. Bueno, paso a la base del odio. ¿Qué se entiende por odio o la base del odio? Yo diría que es todo conflicto humano por una diferenciación xenófoba, racial, cultural o religiosa, conocido como la triada, es decir, una necesidad, un miedo y una agresividad, aunque se camufle en muchas ocasiones, como es en este caso, en bajo ropajes ideológicos. El odio es un concepto popular en el contexto criminológico, siendo un comportamiento desviado que tiene en común su posicionamiento hostil contra ciertos colectivos. Para determinar que este odio ha de ser sancionado, debe tener un desvalor adicional en la conducta del ofensor o el incitador. La respuesta penal ante estas expresiones tiene la dificultad añadida de la protección de un derecho fundamental, la libertad de expresión. El profesor Fuentes Osorio, que trabaja en el grupo de Elche, que ha estado explicando también Miguel Cano Paños, que tienen un grupo sobre los delitos de odio de investigación, entiende que la creación de los delitos de odio se articula todo en torno al concepto de odio. Es decir, analiza el significado desde un punto de vista del recurso al odio, entendiendo que hablamos de varios odios. Odio como aversión agravante, es decir, un factor emotivo, una hostilidad discriminatoria, odio como amenaza de daño futuro, que es lo que está en debate, este bien jurídico, sería un tipo de delitos de clima, porque pone en peligro realmente los bienes jurídicos, es una cosa ambigua, el odio como lesión, que este sí que es claro, cuando se incide en una víctima. Pues bien, ¿realmente puede considerarse que una manifestación del discurso del odio aliente de manera indirecta una situación de riesgo? El terrorismo es una de las expresiones del discurso del odio. Sin embargo, no hay una relación directa entre discurso y violencia. El discurso no es condición suficiente para la violencia. Y como sabemos, nuestra Carta Magna, vuelvo a reiterar, reconoce la libertad de expresión como derecho fundamental en el artículo 20. En sus diversas manifestaciones. Aquí la que nos interesa es la libertad de expresión stricto sensu, el derecho a manifestar libremente las propias ideas, pensamientos y opiniones. El punto de diferenciación se produce ante conductas apologéticas o de exaltación, entre ellas la exaltación al terrorismo. Como sabemos, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene unos límites. Entre los límites ordinarios pues estaría el derecho al honor, la intimidad familiar, el derecho a la propia imagen, bueno, seguridad nacional. La valoración en torno a la necesidad de limitar este derecho fundamental no resulta tarea fácil y es una ardua misión de hallar un equilibrio apropiado. Y así queda reflejada en la discrepancia judicial. Los llamados delitos de odio en nuestra sociedad realmente no tienen un peso cuantitativo en el contexto general de la criminalidad. Y eso que tenemos a los medios tecnológicos, que facilitan su comisión delictiva. Son actuaciones delictivas motivadas por la intolerancia, es decir, por el prejuicio o animadversión hacia personas y colectivos que se estiman diferentes. En principio, si lo pensamos bien, parece sensato atender
ante una reacción lógica de la sociedad ante estas actitudes intolerantes, a través de la representación institucional, es decir, castigar al autor de los hechos y proteger a las víctimas. Pero dado que la no discriminación, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal social constituye uno de los derechos fundamentales de la persona, que está recogido en todas las declaraciones básicas de derechos fundamentales. En el plano normativo, frente a la acertada opción del legislador del Código Penal del año 95, solo se castigaba la apología en el artículo 18 del Código Penal, que sigue en vigor, en tanto que representase una forma de provocación. Pero se han ido filtrando unos tipos específicos de apología, los conocidos como delitos de clima. Pues bien, esta forma de provocación anterior estaba configurada como un acto preparatorio, que era la idónea. Cumplía una serie de requisitos. Tenía que darse una incitación idónea e inequívoca para hacer surgir la resolución delictiva. Es decir, ponía en peligro unos bienes jurídicos. Y además iba una proyección de una generalidad y el dolo del autor abarcaba el carácter incitador de esa conducta. Por no desarrollar todo el 510 y el 578, me centraré en el artículo 510.2b del Código Penal, que dice: se castiga a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada. Pues si observamos este artículo, y según la mayoría de la doctrina penal, contiene una constitucionalidad dudosa, al castigarse una mera expresión de ideas, sin exigirse que se suponga una incitación directa de la comisión de delitos y al menos una idoneidad para crear un clima de hostilidad contra determinados grupos. Y el contenido es similar, para no excederme, el contenido es similar al artículo 579, que es el de la apología o enaltecimiento del terrorismo. A nivel preventivo, voy a ir acabando, a nivel preventivo no puede negarse que toda sociedad democrática quiere avanzar en el respeto a los derechos humanos y la tolerancia, pero la erradicación debe iniciarse por controles informales, es decir, siendo la intervención penal la última. En las últimas recientes resoluciones, en los casos mediáticos de Cassandra Vera, Baltonic o César Strawberry, no se ha seguido la línea de una sentencia, la de 235/2017, que decía, sentencia del Tribunal Constitucional, perdona, no lo he mencionado, que han de presentarse un peligro cierto de crear un clima de violencia y que puede concretarse en actos específicos de discriminación, cosa que las últimas líneas jurisprudenciales inciden incluso en un aspecto indirecto del peligro. La dimensión actual de la política criminal española carece de adecuados niveles de racionalidad. De este modo, el profesor Tamariz Sumaya apunta entre sus múltiples causas el fenómeno de una creciente dinámica punitivista, la ausencia de una adecuada cultura de evaluación, menosprecio a la criminología, la escasa consideración de los responsables políticos hacia las opiniones expertas de la dogmática y la constante indiferencia de esta hacia la realidad que debe enfrentar. Concluyo. En lo que respecta a la captación previa del terrorismo, podemos concluir que se caracteriza por ser un fenómeno desindividualizado y desregionalizado, sin un perfil social específico, lo que se ha comentado esta mañana. Con un terror indiscriminado y general, y con una movilización propagandística en las redes tecnológicas. En lo que respecta a la inclusión actual de los delitos de odio, delitos de apología, que sería una fase posterior, es decir, no sería una captación, sino una vez se ha cometido un delito, se hace una apología, un enaltecimiento. Expresamos la idea de que los delitos del odio nacen de un concepto de odio como motivación de la intolerancia, cumpliendo una misión de proteger la humillación de las víctimas. Pero también tenemos que decir que la misión principal es prevenir. En cambio, en los delitos de enaltecimiento, apología al terrorismo, están cumpliendo otra misión principal, que es la de prevenir otras conductas reprochables, junto a la protección de la dignidad de las víctimas, que eso sí estoy de acuerdo. Esta protección penal a la no discriminación debe mantenerse dentro de unos límites, dado el carácter subsidiario del derecho penal.
Con la nueva regulación del artículo 510 del Código Penal se pierde el vínculo anterior a la reforma, definida en el artículo 18.1 del Código Penal, suprimiendo la interpretación del delito que venía realizando la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia. La punición indirecta o la violencia o discriminación sin que se añada ningún elemento que permita limitar el alcance del tipo es discutible. Para acabar, la cultura del miedo requiere transformarla en confianza en esta moderna criminología, especialmente en la era de la globalización, que requiere presentar factores que hasta ahora no se tenían en cuenta. Muchas gracias.